Vas a tener un sueño bonito. Ay, muchas gracias, hermanito. Justo ahí, ay, ay. Ay, que eres tierno. Pero no te pienso prestar la plata. Ah, pero Laura, si la necesito para comprar un pedal nuevo para la guitarra. No, hasta que me devuelvas todo lo que me debes. Además que con esa plata me quiero comprar un equipo de música. Oye, el JP está vendiendo uno, es usado, pero está filete como nuevo. Mi hermano tiene movidas para todo, tiene para lo que le pidan. ¿De verdad? ¿Si le compro el equipo al JP, puede ahorrar y así me puedes prestar plata a mí para...? ¡Laura! Sí. ¿Y mejor por qué tú no te compras esa cuestión cuando te ganes tu primer sueldo? Con mi primer sueldo yo lo voy a ahorrar porque necesito arrendar una casa donde poder ensayar con mi banda, porque en esta casa ensayar siempre es un problema. ¡Bruno! ¡Escucha! ¿Escuchaste? Estaba pensando que con la zampoña podríamos hacer un sonido más ecléctico, algo selecto, un sonido nuevo, ¿me escuchas? Necesito un trabajo urgente. Entonces, mamita, con la plata que me pagaron, lo que quiero hacer es comprarme un equipo de música para mi pieza. ¿Qué te parece? Uy, yo también me compré una radio con mi primera platita. Oh, Ahí llegó mi papá, directo a la comida. ¿Qué trajiste, papá? Un folleto. A ver. Quedó espectacular, soberbio, divino. Mira la impresión. Oh, equipos de música. Mira, mira este. Este está muy, pero muy bonito. Sí, pero Laura, este no lee MP3, solo lee CD. Tenés que fijarte en la especificación técnica. Mira, por ejemplo, mira este. Este lee MP3, tiene formato WAV. Se le puede conectar al computador a través del puerto USB. Tiene 6 CDs programables. Y además trae control remoto. O sea, este está súper bueno. Oye, deberíais contratarme a mí como tu asesor. Soy baratito. Este está muy bueno. Ay, pero mira. No, no me alcanza el presupuesto. Está muy caro. Ya, tiempo, Laurita, necesito el folleto. Espero que hayas terminado de examinarlo porque necesito auscultarlo minuciosamente. Padre, estoy auscultándolo minuciosamente porque este folleto tiene equipos de música. Justamente quiero comprarme un equipo de música. Ah, bueno, entonces tenemos que analizarlo concienzudamente. ¿Con quién? Minuciosamente en detalle, Bruno. Oh, mira este. Este está súper bueno, mira. Lee DVDs. Se le pueden conectar teclados. Se le puede conectar un datachu. ¡Y está en oferta! ¡Está en oferta! A ver, Bruno, pero tienes que entender lo que lees. Revísalo de nuevo. Solo con la tarjeta multitienda. Claro, pues. Ese precio solamente porque tienes que comprarlo con la tarjeta de la multitienda. Y excluye a las personas que no la tienen, como nosotros. Bueno, pero pide la tarjeta, ¿no? Sí, pídela. Es que no es tan fácil por ahorita. O sea, ese precio es para que te estimules a comprar, para el consumo, para comprar a crédito. Si no tiene plata, no se preocupe. Compre hoy y páguelo mañana. Es verdad, ahí está el detalle. Por eso tenéis que comprarle el equipo al JP. Está casi nuevo. A ver, Bruno, perdón. ¿Qué pasa si el equipo se echa a perder, si tiene algún problema? ¿El JP te va a responder? Obvio, pues si el JP es súper buena onda. Si le pasa algo al equipo, él va a venir. Es que yo no digo que tu amigo no sea buena o mala onda. Lo que te digo es que la única forma de tener una garantía es comprar en el comercio establecido. Igual prefiero comprarme uno nuevo. Es que lo malo es que está muy caro y no me alcanza la plata. A menos que alguien me ayudara con un poquitito de plata, a lo mejor me alcanzaría. Oye, Laurita, pero mira si tu radio está como nueva, si no le falta nada.
Papá, quiero comprarme un equipo nuevo para mi pieza. Quiero darme un gusto. ¿O acaso tú nunca te diste un gusto con la plata que ganaste? Con tu primer sueldo. A ver, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Con mi primera plata? Raro, es como si mis reminiscencias se perdieran en el espacio. ¿Qué se te perdió en el espacio? Reminiscencias, recuerdos, evocaciones. Ah, hablando de evocaciones y recuerdos, oye papá, ¿y me podría ayudar a mí también con un pedal para guitarra? Pero a este le ponemos rueda de manubrio y nos vamos a la playa. Pero, ay, qué mamá, este es un mega equipo. Mira, y viene con MP3 impresora incluida. A ver, oye, no, y si te fijas bien, la impresora, el MP3 y el equipo por separado cuestan lo mismo que el famoso combo FER. Muy bien, Laurita. Mirar, leer, comprender y comparar. Esa es la fórmula correcta para entender este folleto. Ay, ojo, mijita, nada, es gratis, capo. Hay que ver de qué calidad el MP3 y de qué marca es también, pues. Sí, hay que aplicar la fórmula perfecta. Mirar, leer, comprender y comparar. A ver, ¿y cuáles son las características necesarias para usar la tarjeta de la multitienda? ¿Son todas las ofertas iguales? No. Así como hay ofertas diferentes también tenemos textos publicitarios distintos, como este, mira. Mire, este describe objetivamente un producto. Si tiene MP3 o no, cuántos parlantes tiene, qué potencia, etc. En cambio, este es típicamente publicitario. Usa esos términos como no lo podrá creer, ahora o nunca, increíble. Y la que más me gusta, que siempre lo usan en la imprenta, gratis. Compre esto y se lleva esto otro, gratis, no falla. Tienes razón, papá. Y son bien típicos, porque, por ejemplo, dicen, su vida no será la misma, usted no se arrepentirá. No, y hay otros que son más subjetivos o más poéticos, como por ejemplo, la felicidad de su familia, no tiene precio. Rompe el corazón, en serio. Hay que distinguir muy bien para comprender a cabalidad. Sí, pero igual es un poco latero leerse todo el folleto, papá. A ver, hijo mío. Has de comprender, como dijo Richard Steele, que la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio es al cuerpo. O algo así. Sí. Y como dijo Saltarín, el profeta, ¿con cuánto va a aportar? Ya, no. Pa, amor, ¿qué tiene que ver? Me estás cambiando el tema. El dinero. Mi legado como padre es la educación. Ya, mi niño, no importa. Yo les voy a llevar con un poquitito de plata. ¿De verdad, mamita? Ya, papi, entonces, ¿vamos a ver equipo? ¿A ver? No. No vamos a ver equipo. Vamos a comparar. Vamos a evaluar, a ponderarlos. A ver las garantías y los beneficios que tiene uno con respecto... Ya, ¿vamos? La garantía. Pero escúchame. La garantía. Ahorita, la garantía es importante. Ay, estoy nerviosa, hay tanto para elegir. Sí, a mí me pasa lo mismo en las tiendas de discos. Por eso hay que evaluar, pero por sobre todo, estimar. Yo voy a ver un alisador de pelo ya, así que nos encontremos un ratito más. Miren bien y no se apresuren. Yo me voy a quedar con los niños, ¿eh? Ya pues, ¿ustedes querían que yo los ayudara, que yo los acompañara? Así que nada, se hacen los independientes ahora, ¿eh? No, papá, no te preocupes, sino nos encanta estar contigo. Ya, no te pongáis paranoico. Ya. Sí, te adoramos, papito. Para media nomás. Le estamos haciendo la pata, pero un poquitito nomás. No toquen nada, por favor, que los van a retar. Laura, Laurita, Bruno, por buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarlos? Estamos buscando equipos de música. Estoy a tu disposición. Tenemos todo tipo de equipos de audio con distintos precios y formas de pago. Por ejemplo, este es un equipo de música de última generación. Tiene 12 lectores de CD programables, un año de garantía y además la garantía se puede extender por un año más pagando 9.900 pesos más. A ver, un momentito. ¿Cómo pagando? O sea, las garantías son gratis, todo el mundo lo sabe. Pero por un año. Porque con los 9.900 usted está protegiendo el producto. Ah. El equipo vale 129.999 pesos. Pero usted está loco, es una fortuna. Pero papá, si eso vale el equipo. No. Disculpe, pero ¿cuesta lo mismo pagando en cuotas que al contado? Mira, no me habían preguntado eso.
A ver, de los 129.999 pesos pagados al contado, pasa a 166.666 pesos pagados en 12 cuotas. Pero si hasta el número suena terrorífico. Y además tú no tenés la tarjeta. Sí, no sé, me gusta, pero está muy caro y prefiero pagar en efectivo. Mucho mejor pagando al contado. Oiga, ¿y esto que tiene acá? Está re bonito y... Y tiene hasta horno grill. Papá, ese es un horno microondas. Te pillé, ¿eh? Te pillé. A ver si estás ahí atento, Bruno. Bien. A veces la tecnología me supera. Bueno, acá tenemos otro equipo muy similar al anterior, ideal para una pieza. Eso es más o menos lo que yo estoy buscando. Sí, y tiene puerto USB para conectarlo al computador. Mira qué suerte, está en oferta. Vale 59.900 pesos. ¿Lo quieres llevar? No sé. Ah, esta juventud tan indecisa. Calcetines gratis. Pero ¿cómo serán los calcetines? ¡Qué buena! Estufa en plena primavera. ¡Qué precavido! ¿Será que están acachados con las del año pasado? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tienen que ver los pañales con un alisador de pelo? ¡Este está preciso! Mira, tiene lector de MP3, lector de CD, conexión USB. ¡Este es! ¡Definitivamente este es, Bruno! Sí, sí, Laura, este está bueno, pero no te alcanza la plata. Vale $79.990. Lo siento. A ver, mi amor, ¿cuánto tienes? ¿Quieres gastarlo todo? Yo tengo 60.000. Y si lo pongo todo, 60. Ya, mi amor. Nosotros la vamos a ayudar, ¿eh? Le vamos a poner el resto con el papá. Sí, efectivamente. Hemos conversado con la mamá y... Gracias, mamita. Mamita, gracias. Mi madre. Ni padre, ni perro que me ladre. Blanco Lirio, pequeño hijo mío, ¿usted conoce este pequeño aparatejo que tengo por acá? ¿Un pedal para la guitarra? ¡Qué bacán! Con el papá te lo vamos a regalar, pero esta vez lo tienes que cuidar. Sí. Me encantan los finales felices. Es como si fuera el final de una película o una serie de televisión.